Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación. En este video continuamos con el desarrollo del tema de ciclos que estamos viendo. Ya este es el tercer video y último video de este tema. Recordemos un poco el problema, démosle un poquito, un poco al contexto. Estamos haciendo un programa para simular un conteo regresivo desde un número de segundos dado hasta cero y al final debe escribir la palabra inicio. Recordemos un poco además que cuando estábamos haciendo el programa, cuando lo que venimos haciendo, identificamos que habían dos funciones. Había una función que se llamaba leer el número de segundos, que ya la hicimos. Aquí está. Mire, lee el número de segundos y ya sabemos que esa función no te termina hasta que el usuario no digite un número mayor a cero. Y vamos a analizar la segunda función que hemos visto, que es mostrar o escribir el conteo. Listo, estamos ahí, escribí el conteo. Vamos a analizar eso entonces. Vamos a mirar entonces, esta es una función, nuevamente como les he dicho, es una función pequeña, es una función que la vamos a analizar, que tiene entrada. No olvide, mire lo que estamos haciendo a esta función, que es como un pequeño algoritmo, también le estamos haciendo un análisis de entrada, proceso, salida. Entonces, la entrada de este, voy a mirarla un poco acá. La entrada de acá, si yo quiero mostrar un número de manera consecutiva desde un número que me den, perdón, hasta cero, pues me tiene que entrar ese número. Me tiene que entrar un número con un valor, el que sea. Cualquier valor X, que puede ser 10, 20, 30, 5. Ya sabemos que tiene que ser mayor a cero. Y la salida aquí, ojo con esta salida no va a ser una variable calculada. No va a calcular nada aquí, va a ser por pantalla. La salida va a ser por pantalla y simplemente va a ser un mensaje en la pantalla. Que va a salir, por ejemplo, si me digitan 10, pues va a salir 10, 9, 0. Y al final también saldrá el mensaje inicio. Esa es la salida. Importante, muchachos, entra una variable con un valor, la salida es por la salida estándar, es decir, no me sale una variable con un cálculo. Espero que eso poco a poco vaya quedando muy claro. Vamos a ver entonces cómo sería esta estrategia, cómo resolvemos esto. A ver, supongamos que me entra un valor n con un valor de 10. Lo primero que yo debo hacer es decir, escribir 10, ¿cierto? Luego de escribir 10, voy a escribir 9, pero ¿9 qué es? 10 menos 1 me da 9, y eso sería lo próximo que escribo, ¿cierto? Sería escribir 9. Ya estamos. Ahora, ¿qué hago? A 9 le resto 1, y eso me daría un 8. Hacemos escribir 8. Estamos ahí, escribir 10, le restó 1, escribir 9, le restó 1, escribir 8, le restó 1 a 7, perdón, a 8. Esto me da 7 y después de restar, pues diría escribir 7. Así sucesivamente hasta que escriba qué, hasta que diga escribir 0. Y aquí termino porque, bueno, ya escribí, aquí ya al final de esto diría escribir inicio. Ya sé que me acabo de dar cuenta que no están viendo todo el proceso, pero bueno, estamos entre amigos y entonces vamos a mover esto. Vuelve y juega, repito, móvil que no era y vamos a mover estamos listos. Entonces, miremos. Primer paso, ¿hay algo que estemos repitiendo aquí? Parece que sí, ¿cierto? Parece que estamos diciendo
escribir. Pero estamos escribiendo el valor de qué, estamos escribiendo el valor de n. Escribiendo n. ¿Qué es n? Es una variable que está en la memoria, que nos entró y que venía con un valor de 10. Ahora hay que restarle a n1. Ojo, muchachos, no podemos decir n-1 solo. N-1 sí, n-1 da 9. Pero este valor no está quedando en ninguna parte. Tenemos que decirle el nuevo valor de n. Recuerde que esto no es igualdad en los lenguajes de programación. Esto es asignación. Estamos diciendo a n, llévele n-1. ¿Cierto? A n estamos diciendo n-1. Es decir, si n vale 10, después de esta instrucción, n ya no va a valer 10, sino que va a valer 9. Y entonces vuelve y volvemos y repetimos esto. Repetimos, escribir n, 9. A n llévele n-1, n valía 9. 9-1, 8. Escribía 8, más está funcionando. Repetimos. Esto mientras, ¿qué debo repetir esto? Debo repetir mientras que n sea mayor o igual a 0, porque cuando es 0 también debo escribir, ¿cierto? Y ya, si es menos 1, pues ya. O puedo decir cuando mientras que n sea mayor que menos 1, cualquiera de las dos. Entonces mire que aquí ya tengo una repetición. Estoy repitiendo esto mientras que el número que estoy escribiendo sea mayor a 0. Al terminar, pues simplemente diría. Al terminar, simplemente diría escribir ignición. Si ven ahí como la lógica de lo que debo tener yo en cuenta cuando estoy buscando si algo se repite, es identificar, mire que estoy en un ejemplo, sin pereza, hacerlo calmadamente. Identifico lo que se repite, pero no solamente eso, es lo primero, identificar qué se repite, pero lo segundo es mientras que repito lo que está dicho ahí. Que es la primera instrucción repetitiva que estamos haciendo. Vamos entonces a mirar esto cómo sería en Python. Vamos a hacer aquí, en esta parte de aquí. En la parte que tiene que ver con las funciones, vamos a hacer definir contador. De nuevo, notación Pascal. Le entra algo. Si no lo recordamos, revisemos aquí. Dijimos que le entraba una variable n. Pues vamos a decir que entra n. Y vamos a hacer el proceso. Lo que hacemos es simplemente decir, mientras que n sea mayor o igual a 0, si esto es verdadero, no ha escrito todavía cero. Mientras esto pase, aquí no olvidemos los dos punticos, no, no entremos al club de los dos puntos. Mientras esto sea, entonces decimos printf n. Perdón, printf no, printn. Y lo otro que repetíamos era imprimir y decir n, llévele n-1. Entonces vamos a decir a n, asígnele n-1. Ya está. Finalmente, cuando se salga de este ciclo, mire cómo sé que se sale del ciclo aquí, pues porque estoy indentado aquí. Esa es la forma en que Python lo hace. Aquí decimos print inicio. Estoy diciendo la palabra inicio. Parece ser. Si yo ejecuto este programa, no me va, pues va a seguir, va a ser exactamente lo mismo, porque el intérprete arranca aquí. Total segundos, lee el número de segundos. Yo, hasta que no llame yo a la función contador regresivo y le pase el parámetro que me está pidiendo, que es un número, no tiene que llamarse n, muchachos, ojo, no tiene que llamarse n. Es básicamente que está esperando una variable aquí. Y listo, como parámetro estamos pasando total segundos. Y ya está. Vamos a ver si hay errores. Vamos a grabar. Y vamos a ejecutar. Digite el número de segundos, 10. Mire, parece bien.
10987654321 y sale la palabrita ignición. Ya después miraremos. Este es un detallito de que no me sale la ignición. Es un detallito de configuración porque lo tengo configurado en inglés. Pero por ahorita no es importante. Ya después miraremos. Ah, no, es que lo escribí yo mal. ¿Qué tal? Debe estar la culpa a Python. Ignición. Eso, vamos a ver. Tal vez. No tiene, no siempre tiene que ser 10, ensayamos con 5. Ah, no. Inicio lo escribí bien, está bien configurado. Listo, ahí está. ¿Por qué funciona esto? Vamos a hacer una especie de prueba de escritorio. Sí, mire, si puedo, pues. Ah, bueno. Ay. Eso, ahora sí. Entonces, cuando yo ejecuto el programa, por aquí inicia. ¿Cierto? Viene aquí. Dice, total segundos, o sea, en la memoria del computador, vamos a tener una variable que se llama total. Segundos, ¿ya? Le va a asignar lo que retorna esta función. Entonces, lo primero que hace el computador fue esto, una variable que se llama total segundos. Lo segundo que va a hacer es venir aquí, porque está diciendo esta función no ha retornado nada hasta que venga aquí, y entonces sale un mensaje. Lo segundo que va a hacer es escribir un mensaje que dice digite el número de segundos. Entonces, supongamos que la persona digita 10, ¿cierto? Supongamos que la persona digita 10. ¿Cómo? La primera vez lo digita, digamos, lo tiene como carácter, como cadena de caracteres, pero como aquí tiene una conversión, internamente en esta función hay una variable. El computador ha creado una variable que se llama segundos. Viene aquí, segundos, llévele esto, y la persona llega y digita 10. Ya queda grabado como entero, ¿cierto? Aquí, vemos que es lo tercero, es la conversión de lo que la persona digitó a entero y lo guarda en esta variable. Viene aquí 10, esto es lo cuarto que hace. 10 es menor o igual que 0, falso, entonces no entra al ciclo. Entonces dice, retorne segundos. ¿Qué retorna? El valor que está allí, que es 10. ¿A dónde lo asigna? A total segundos. Digamos que esto es lo quinto que hace. Pues aquí quedan 10. Ahora está diciendo, contador regresivo con total segundos. ¿Total segundos cuánto vale? 10. Esto es lo sexto que hace. Total segundos viene aquí. Y entonces n, que es un parámetro, que es un argumento que está aquí en esta función, n internamente va a asumir el valor de 10 que acaba de ser pasado aquí. Entonces, n es mayor o igual a 0, es decir, 10 es mayor o igual a 0. Digamos que esto es lo séptimo y que esto es lo octavo que hace. N es mayor o igual a 0, 10 es mayor o igual a 0, sí. Entonces imprime n, imprime un 10, y a n le lleva n menos 1, o sea que ya n pasa del valor de 10, pasa al valor de 9. ¿9 es mayor o igual a 0? Sí, imprime 9. Y a n le lleva n menos 1, o sea que n ya no vale 9, sino 8. Y esto hasta que n vale 0. Cuando n vale 0, imprime 0. Imprimirá 0. A n le llevará n menos 1, o sea que n quedará 0 menos 1, dará menos 1. Y preguntará aquí, ¿menos 1 no es igual a 0? Falso. Se sale de allí e imprimirá ignición. Y eso fue lo que vimos que pasó. Entonces, damos por terminado el tema. Obviamente haremos más ejercicios, pero espero que vean estos videos detalladamente y puedan entender ya los tres patrones de algoritmos que hemos visto: secuenciales, condicionales y estos tan interesantes que hemos visto de ciclos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video o en clase, lo que pase primero.